de nuestro pastor municipal, el reverendo doctor Sinolvi. Pastor David Chan, bienvenido. Muchas gracias por aceptar aquí. Muy buenas noches. Ante un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y vosotros, por eso, uno está congregándose a la iglesia, pero un ejemplo nomás, creo que usted no le toca, pero si no ha recibido el Espíritu Santo, no es de Cristo, no es cristiano. Congregándose a la iglesia, trabajo en la iglesia, si no ha recibido el Espíritu Santo en su corazón, no es cristiano, no es de Cristo, no puede ser salvo. No seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Por eso, ¿cuánto quiere recibir esta bendición? Padre, ahora te pedimos perdón de nuestra falta, nuestros errores, nuestros pecados cometidos. Perdónanos, te pedimos perdón. Te confieso mi falla, mi error, mi pecado cometido. Perdóname, por favor, limpia ahora. Padre, limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga. Hermano Diego tenía problemas en sus rodillas y el Señor le sanó las rodillas. Tenía malas los huesos de la rodilla, no podía caminar, costaba mucho caminar. Padre, toca, salva ahora, quema con el fuego, limpia, te mato con el fuego del Espíritu Santo. Eso antes no podía hacer, me dolía mucho, ahora ya no. Amén. En el nombre de Dios. Ahora, ¿cómo se siente? Sintió mover en el estómago cuando lo pastor y luego en la artrosis que tenía en la espalda, tenía calambres, adormecimiento y se sanó. Amén. Haga lo que no podía hacer antes. ¿Qué no podía hacer antes? No podía levantar los brazos. Y ahora sí puede hacerlo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y qué tenía? Bueno, yo me había caído. ¿Se había caído? Sí, y no me quebré, pero me dolía mucho el hueso acá arriba. Sí, y bueno, ya no me duele, como me tienen que hacer estudios clínicos. Y el vientre estaba muy hinchado y ahora no. Ahora se me siento más. Estaba hinchada, estaba como más. Amén. Me siento bien, me siento bien. Sí, cuénteme, ¿qué tenía? Sí, tenía mucho dolor acá en la nuca, como contractura en la columna, y me dolía mucho la rodilla. Pasé al frente y después lo fui. No podía hacer antes. Levantar el brazo. A ver cómo lo levanta ahora. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano, aleluya. Que él tiene problemas en la cadera, estaba esperando un trasplante de cadera, pero ahora recibió recién cuando la oración, él fue quitado dolor porque tenía mucho dolor, no podía prácticamente caminar, pero ahora pudo subir la escalera que antes no lo podía hacer, y eso entonces le damos la gloria a nuestro Dios. Amén. Le damos gloria a Dios. Levante su mano. Le alabe a Dios. ¿Qué problema tenías? No podía caminar. ¿Puedes caminar? Sí. ¿Puedes caminar solo? A ver, ¿cómo caminas solo? ¿Tiene fuerza? Amén. Con fe caminaré, Jesús. Con tu fe. Hoy un poquito, mañana otro poco más, ¿eh? ¿Sabes, Ángel? ¿Ángel? Sí, hermano Ángel. Confía que el Señor va a completar tu obra, ¿sabes? El Señor que te ama y quiere bendecirte. Dios te bendiga, Ángel. Glaucoma. Sí, porque no veía y no distinguía nada. ¿Y ahora puede ver? Sí, la letra que está ahí. La letra de ahí arriba puede leerla. ¿Cómo dice ahí? La iglesia es unida. Lee en el televisor usted lee en inglés, Antonio. Sí. Ve bien. Sí. Ya antes no podía. Amén, hermana, le damos la gloria a Dios. Gloria a Dios.
Gabriela Ledesma. Tenía allí una pelotita y le dolía. Y ahora no la tiene más. El Señor la sanó. Amén. Le damos la gloria a Dios. ¿Qué tenía? Y sentía dolor acá. Hoy siempre hace bastante de la cintura, ¿no? Se que era de la columna. Sí. Sentía por la pierna así un dolor, pero bueno, ahora ya no lo siento. Sentía dolor como calambres así, y ahora ya no lo siente. ¿Y antes qué no podía hacer? Y no, me costaba mucho agachar. A ver, probemos ahora cómo se agacha. ¿Respuesta? No. A ver otra vez. Levantamos los brazos y damos gloria a Dios. Aleluya. Hace dos semanas me había agarrado una congestión y me quedó la garganta que me picaba. Y estaba detrás y me agarraba tos y me picaba. Y ya no aguantaba más, a la noche no podía dormir. Y recién, digo, estaba con voy, no voy. Y dije, bueno, voy a pasar. Y me estaba picando y ya no me pico más. Ya siento como que algo salió, no sé. Y desapareció ese problema que tenía. Gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios y decimos aleluya. Hace 4 meses usted no podía caminar. Caminar, porque yo estoy la que tengo en mi familia. Y ahora puedo caminar. Ahora puede caminar. No le duele el talón. ¿Cómo es su nombre? Que me respetaron plantilla, montón de cosas. Amén. Se levantaba con rengueras. Tenía renguera y ahora puedo caminar. Gloria a Dios. Estaba muy adolorida con un ganglio acá y me hacía doler toda la cervical, todo, y todavía siento, y empecé a sentir fuego y un mareo y bueno, y ahora desapareció, no lo tengo. ¿Qué te duele? Sintió un fuego que quemó allí y entonces ahora no tiene más. ¿Puede hacer entonces más movimientos? Aleluya, levantamos los brazos, decimos aleluya. Okay. ¿Qué tenías? Yo no quería pasar al principio porque había mucho viento. Bueno, lo que pasa es que yo tenía dolor hace mucho. Y cuando pasé como siento como un fuego. ¿Y ahora ha sido sanada, liberada? Amén, levantemos los brazos y digamos, aleluya, gloria a Dios. A ver, cuénteme lo que tiene, lo que tenía. No podía respirar, tenía bronquios. ¿Tenía bronquios? Recién estaba la fila y tosía. Y ahora en otra semana no tengo nada. ¿Se siente bien? Fui al asiento y podía respirar, tosía así, no se llama. El Señor me bendiga ricamente, pero le damos la gloria a Dios. Amén, pero fuerte. Gloria a Dios. Tenía desplazada las tres primeras vértebras de la cervical, en la cual tenía una elevación de casi 4 centímetros sin forma. Se sobresalía y ahora me estoy tocando, sentí un fuego cuando me oró y ahora como plano. Amén. Amén. Le damos la gloria a nuestro Dios. Amén, gloria a Dios.